¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Hola, muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros amigos que se unen para esta 15ª transmisión del programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. Gracias por acompañarnos. Vemos que ya hay varios emitiendo mensajes, dejando saludos. Qué bueno. Díganos de dónde están conectándose, sus impresiones del programa. Y gracias por este programa. Buscamos, pues, juntos instruirnos en los aspectos que tienen que ver con la ciencia, con la religión, el deseo inteligente y cosas que nos ayudan a reforzar nuestra cosmovisión cristiana. Tenemos hermanos que nos escuchan desde Sudamérica, desde Argentina, Colombia, Honduras, etc. Bienvenidos a todos. Este es su programa. Hoy, como dijimos el sábado anterior, tenemos nuevamente al pastor Wilson Quiroga. Él es un pastor en Bolivia, es un amante de la ciencia también, es un paleontólogo, geólogo. Hemos andado en el campo juntos y es interesante cómo diferentes puntos de vista se encuentran. Así que desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, una ciudad muy bonita, tendremos al pastor Wilson Quiroga nuevamente con nosotros. Nos va a guiar en un viaje virtual a través del Centro de Estudios de Naturaleza, Cuxonia, un museo muy interesante allí en la Universidad Adventista de Bolivia. Así que, pastor Quiroga, es un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hay gente ya muy alerta, atenta a lo que vas a decirnos. Así que es tu tiempo, te escuchamos. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con nuestro recorrido. Acá es físico, presencial, pero qué bueno que ustedes también puedan asistir allá, especialmente a nuestros amigos y hermanos desde México. Nos encontramos acá en Bolivia, en la Universidad Adventista de Bolivia, al centro de Sudamérica, en el departamento de Cochabamba, en la provincia de Quillacollo y en la sección municipal de Vinto. En esta región, pues, nos encontramos a más o menos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, y hace una hora aproximadamente acabo de llegar de la región más alta del departamento a 5.000 metros sobre el nivel del mar, donde hay muchos fósiles de conchas marinas y de mucha actividad marina fosilizada, ¿verdad? En el pico mismo. Y Cochabamba, nuestra Universidad Adventista, se encuentra al pie de esta montaña llamada el Tunari. Creo que las cámaras me pueden acompañar. Allá al fondo, miren, acá ya se va a poner el sol en el ocaso, pero hay una sombra oscura allá por el fondo. Pues esas son las montañas del Tunari que les estoy mencionando, donde hace una hora más o menos estábamos por allá. Y esos fósiles justamente los tenemos también en exhibición acá. Y permítanme presentarles a ustedes, este es el Museo Cooksonia.
El Museo Cooksonia pertenece al Centro de Estudios de la Naturaleza, un centro dedicado a la investigación, a la capacitación docente y a la difusión del creacionismo. Y el Centro de Estudios de la Naturaleza está afiliado al Geoscience Research Institute de Loma Linda, California, ¿verdad? Y nosotros somos un centro de recursos anexado a ellos. Así es que acompáñenme, por favor, para hacer esta visita guiada. Acompáñenme, por favor. En primer lugar, tenemos acá nuestra sala. Esta es una sala audiovisual, donde normalmente mostramos acá un video promocional con las investigaciones que realiza el museo, el centro de investigación en el campo de la paleontología. Acá damos las indicaciones. En condiciones normales recibimos alrededor de 25 delegados por cada grupo que nos visita. Ahora que estamos en modo confinamiento dinámico, con algunas horas y con un grupo más reducido de gente en nuestras visitas, albergamos hasta 15 como máximo, siguiendo los protocolos de bioseguridad en este lugar, ¿verdad? Entonces, en este pequeño salón audiovisual recibimos a nuestro público selecto, ahí tenemos la computadora, ahí mostramos, aquí también solía dar las clases y todavía lo sigo haciendo de manera virtual, por eso la pizarra, la interacción con nuestros visitantes, hermanos de iglesia, grupos pequeños, jóvenes, pero principalmente nuestro público selecto y favorito, los jovencitos en edad infantil, ¿verdad? Así es que este ambiente está preparado para todos los públicos. Bueno, esta es una de nuestras pequeñas salas iniciales. Ahora, acompáñenme, por favor. Tenemos a continuación una de las salas de exhibición donde mostramos nuestra cosmovisión creacional, ¿verdad? En esta sala nosotros mostramos de dónde venimos. Miren, como primera ficha principal, cuando uno ingresa directamente a esta sala después de haber hecho aquel recorrido, pues aparece que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí es donde mostramos nosotros que Dios es el creador del universo, que Dios es el creador de todo. Y el versículo 2 del libro de Génesis está a su lado, nada más ustedes van a poder ver acá también, miren, están haciendo un recorrido junto con nosotros a la distancia. En el versículo 2 del libro de Génesis, el capítulo 1, encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿verdad? Bueno, en este versículo aparece un gran conflicto. Aparece algo interesante. Hay muchas teorías que hablan acerca del origen del universo. La teoría creacionista, que es la que nosotros sostenemos, pues mantiene o presupone que un Dios, una entidad, una divinidad superior a la humana, dio origen a todo cuanto existe por la acción de su palabra, con un razonamiento lógico, con una inteligencia, con un propósito final. Pero hay otras teorías intermedias, y en el otro extremo está la teoría evolucionista, que nos avisa y nos advierte que la Tierra se pudo haber originado en un pasado remoto, después de la explosión del Big Bang, después de haber pasado algunos millones de años, las condiciones adecuadas para que se puedan ubicar en el universo los diferentes cuerpos celestes, el Sol, los planetas, entre ellos la Tierra, y más las condiciones adecuadas en el agua dieron origen a la vida, ¿verdad? Y todas esas teorías las mencionamos acá. Bueno, no todas, pero por lo menos hacemos algunos énfasis en ellas, ¿no? Y promovemos normalmente en este ambiente a que los jovencitos y las visitas, los adultos, los catedráticos que también nos vienen a visitar de otros lugares, puedan pensar y razonar y equilibrar dentro de sus pensamientos, ¿verdad? ¿Cuál de esas cosmovisiones sería la más acertada como para que uno pueda trabajar con la razón? Pero miren, en esta sala que nosotros la denominamos la sala de la creación, pues tenemos también un espejo enorme y gigante demostrando que pudo haber existido un espacio, una dimensión espacial en ese momento de la creación, ¿verdad? O sea, cuando Dios se dispuso a crear algo, pues tuvo que ver con amplitud todo lo que quiso hacer. Y vayamos a ver los días de la creación, ¿me acompañan? Miren, tenemos en los días de la creación
del 1 al séptimo día, algo estratégicamente organizado de acuerdo a los versículos que encontramos en el capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? Acá usamos la Biblia, la palabra de Dios, describiendo cómo Dios completó la semana de la creación desde la luz, el agua y la división con la atmósfera, ¿verdad? Los océanos, los continentes y las plantas en el tercer día. En el cuarto día, el sol y la luna. En el quinto día, los animales acuáticos y el aire. El sexto día, los animales terrestres y el ser humano. Y el séptimo día, la creación. Como el día de hoy, ¿verdad? Un día de celebración, un día de fiesta. Pero eso no es suficiente como para explicar la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica, la cosmovisión creacionista de los orígenes del universo, de la vida y de la tierra. También existe el punto de vista científico que acuña estos versículos de los siete días de la creación. Y acá tenemos acompañado unos pósters de alta calidad, un diseño original, cuyo texto principalmente fue trabajado por el doctor Raúl Esperante, quien trabaja en el Instituto de Investigaciones en Geociencia. Además es uno de los auspiciadores de este centro, quien con su gestión se pudo conseguir el patrocinio también para la ejecución de este museo, ¿verdad? Entonces acá tenemos bastante información científica, muy rebuscada, donde afirma que la existencia de la luz es la base de la vida. ¿Por qué Dios puso la luz en primer lugar, en el primer día? Pues ahí está su importancia con algunos puntos interesantes. La atmósfera en el segundo día, con la expansión de las aguas, ¿verdad? Como ustedes recuerdan en los versículos que hablan del segundo día, que nos dice que tiene las composiciones, el tiempo, los elementos químicos adecuados, los gases que permiten que puedan existir la vida, etcétera, etcétera. En el tercer día encontramos la presencia de los continentes. ¿Recuerdan ustedes que Dios dijo que se separe las aguas y deje libre a la parte seca de la tierra? Pues a eso lo llamó continentes, ¿verdad? Y le dijo a la tierra que produzca toda hierba verde. Fíjense que el nitrógeno, el oxígeno juegan un rol importante junto con el carbono en este proceso, y todo eso constituye, especialmente en la corteza terrestre, el ver cómo es que Dios pudo permitir que aparezca en el tercer día estos elementos importantes para que pueda existir el reino vegetal, ¿verdad? Junto con la aparición de los continentes y, por supuesto, la vegetación marina también. Ahora vemos en el cuarto día la aparición del sol y la luna. Miren lo que nos dice este afiche, este cuadro acá, que el sol es la fuente de energía de nuestro planeta. La radiación solar es imprescindible para la vida. Su exceso puede causar un daño o su carencia de la misma manera. Y el libro de Génesis también menciona de una lumbrera menor, la luna, ¿verdad? Es la encargada de mantener electromagnetismo de nuestro planeta en su lugar, además de las mareas y otras tareas que están muy relacionadas con la luna, su posición, los eclipses y todo aquello. O sea, parece como si hubiese estado organizado y sincronizado gracias a la presencia del sol, que es mencionado en el cuarto día. En el quinto día, estamos haciendo un repaso, fíjense acá, de la semana de la creación en esta sala, y aquí es donde llevamos a nuestro auditorio a pensar, a analizar muy bien la presencia de estos días de la creación. En el quinto día, Moisés escribió que Dios le pidió a la tierra, perdón, al agua, que produzca animales marinos, ¿verdad? Y a las aves que también vuelan en el espacio, que aparezcan, ¿verdad? Y la tierra pues produjo animales marinos en el mar y animales aéreos para el aire, ¿verdad? Pájaros de todo tipo, de toda especie, pues fueron creados en el quinto día. En el sexto día, los grandes animales terrestres, los mamíferos, los salvajes, y la corona de su creación del sexto día, el ser humano, ¿verdad? Y terminamos en el séptimo día, que Dios descansó ese último día. Pero fíjense, vamos a dar un giro acá a la cámara, y ustedes van a poder apreciar que también mencionamos el plan eterno de Dios.
¿Saben, apreciados amigos? Nosotros creemos de que Dios hace todas las cosas con propiedad, lo hace con un propósito, lo hace en un orden. Es como un diseñador, ¿verdad? Un ingeniero que planifica ejecutar algo y en un tiempo establecido va certificando, verificando que se vaya cumpliendo paso por paso. Pues aquí encontraron la creación, la corrupción, la catástrofe, la confusión, Cristo, la cruz y la recreación, ¿verdad? Esta es una cosmovisión creacionista general, no es totalmente adventista, ¿verdad? O sea, no podemos decir, oh, esto es nuestro. No, lo han trabajado muchos creacionistas de diferentes denominaciones y algunos de ellos lo denominan las siete C's de la creación, donde comienza con una creación y termina en una recreación y en sus etapas intermedias pues está algo muy precioso, ¿verdad? Algo que tiene que ver con la planificación de Dios. Dios hizo este mundo perfecto y no había necesidad de la muerte, ¿verdad? No había sacrificio, ¿no? Pero luego entró el pecado, lamentablemente, ¿verdad? En el capítulo 3 de Génesis encontramos la caída del hombre. Luego vemos la catástrofe, la destrucción de todo aquello que Dios había creado. Estos 7 días que describimos acá, pues fueron destruidos a causa de la maldad del hombre. Luego vemos la confusión, la Torre de Babel, por supuesto que fue un rol muy importante, y la aparición de los diferentes idiomas como un símbolo de confusión. O sea, sin Dios no podríamos estar en el lugar adecuado. Luego vemos a Cristo que viene en el momento indicado, Dios mismo, el Creador mismo se hace criatura, ¿verdad? Hay una teología profunda en este capítulo de la historia de la humanidad y de la vida, en el cual encontramos a un Jesucristo naciendo de una mujer, tomando leche materna de una mujer, llorando, jugando, creciendo, siendo educado en la casa, trabajando en la carpintería, siendo bautizado y teniendo un ministerio terrenal digno y ejemplar, tentado en todo, pero sin pecado. ¡Qué gran ejemplo! Y muriendo como un pecador, como el peor villano de la historia, ¿verdad? Y esa es la siguiente sed, en una cruz, para demostrarnos que Él vino a morir por amor por nosotros, porque cuando nos creó nos hizo por amor, y Él quiso que viviésemos por amor, y Él resucitó también por amor. Y la última sed, ¿verdad? El último cuadro, la recreación, Cristo nos invita a sumarnos a Él para que podamos seguir disfrutando de una nueva creación. ¡Qué hermoso pasaje que podemos ver acá en esta sala que hablamos de la creación! Pero acompáñenme, por favor, que ahora vamos a ver un capítulo o una sala que habla de un capítulo de esas etapas de las 7 claves de la historia, y vamos a hablar acerca de los fósiles, las rocas, los continentes, un poquito sobre los dinosaurios, ¿verdad? Y ahora vamos a ver en esta primera etapa la formación de los fósiles. Ustedes habrán escuchado hablar acerca de qué son los fósiles, ¿verdad? Los fósiles son fragmentos o remanentes de organismos que pueden estar conservados dentro de las rocas, dentro del registro fósil, ya sea parte de él, su huella, su piel o su actividad, ¿verdad? De este organismo, ya sea animal o vegetal, pues los fósiles nos muestran aquello. Miren, en este primer cuadro lo hemos denominado el póster o el tablero A, nos muestra cómo se forman los fósiles. ¿Sabían ustedes, apreciados amigos y hermanos, que para que un fósil se llegue a formar no es necesario millones de años? Si las condiciones son adecuadas, si existen los elementos químicos necesarios para que se forme una planta, un animal, un ser humano, un fósil, pues esto puede tomar solamente algunas horas o algunos años. No millones de años, ¿no? Eso es lo que encontramos en muchos libros de paleontología general, de biología general, cuando se habla de los orígenes de la vida, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer un enfoque más de cerca de alguno de los fósiles que tenemos acá. Fíjense, yo estoy palpando con mi mano estas hermosas estrellas de mar, ¿verdad? Y son reales. Estos fósiles no son réplicas. Estos fósiles son 100% reales, los hemos adquirido de diferentes partes del mundo, algunos de ellos en algunas ferias muy famosas, ¿verdad?
donde tenemos algunas galletas de mar, tenemos trilobites. Este es un hábitat totalmente marino, ¿verdad? Allá tenemos algunas galletitas de mar, algunas otras estrellas. Fíjense qué hermosos los hermanos, nuestros visitantes, nuestros niños, miren unos bivalvos, cuando vienen a visitar, tocan, palpan y se llevan una buena impresión, una adecuada impresión de que efectivamente estos fósiles son reales, ¿verdad? Inclusive ven, pero wow, qué simetría, o sea, estas estrellas de mar vivían de esta manera, estaban en su hábitat y efectivamente muchos de estos animalitos pues vivían en su hábitat, en su ambiente y al parecer mientras se desarrollaban de manera cotidiana, normal, en un día común y corriente, fueron sepultados, ¿verdad? Voy a describir estos gráficos que están acá en la parte superior central rápidamente cómo más o menos se llegan a fosilizar los organismos, ¿verdad? En primer lugar, el organismo muere, ¿verdad? En este caso tenemos el ejemplo de un cadáver de dinosaurio y de un triceratops. Luego, los carroñeros se encargan de comer las partes blandas y ahora tenemos acá, ya casi sin piel, ¿verdad? Solamente la parte ósea. Miren, agua, el agua es un elemento importante y el agua marina. Y luego, la sedimentación de los diferentes sedimentos que dan lugar a que el esqueleto sea compactado, desarticulado. Muy pocos fósiles se han encontrado de dinosaurios articulados, ¿verdad? El máximo que se ha encontrado creo que es hasta un 70% de un dinosaurio, pero normalmente se encuentran fragmentos de fósiles nada más. Miren, acá ya está ocurriendo una consolidación de las partes duras. En esta otra, ya las partes que han quedado consolidadas en el sedimento es reemplazado, ¿verdad? Una mineralización, permineralización, cristalización, carbonatación, silicificación, depende de qué elemento químico esté primando dentro del sedimento. Puede ser oro también, ¿verdad? Por supuesto. Puede ser pirita, una piritización, por ejemplo, ¿no? Y acá, bueno, pues ya tenemos, pero fíjense que más arriba es muy probable que haya habido sedimentaciones posteriores al momento en el cual fue sepultado el dinosaurio con los sedimentos y el agua, y más adelante ya está fosilizado, ya está cubierto, ya hay una nueva superficie moderna, así es como lo llaman los geólogos, y acá tenemos la aparición de partes y fragmentos ya de este dinosaurio ya fosilizado, que gracias a la erosión, gracias a la lluvia, gracias a la acción humana, cuando abren carreteras o cuando se construyen ciudades, pues encuentran diferentes tipos de fósiles. Bueno, eso hablando de la fosilización. En el segundo panel mostramos la excepcionalidad de los fósiles. ¿Sabían ustedes, apreciados amigos y hermanos, que encontramos fósiles excepcionales bien preservados en el mundo? Acompáñenme, miren por acá. Tenemos plantas. Una planta se puede fosilizar, por supuesto, si se dan las condiciones adecuadas, si el entierro es rápido y el sedimento con lodo marino tiene algunos elementos básicos para su fosilización, sí. Se han encontrado hojas de helechos marinos, por ejemplo. Esto los hemos traído de Estados Unidos, ¿verdad? En el estado de Wyoming. Acá tenemos también algunos otros animales que han sido preservados casi de manera íntegra y completa, como este pescadito, que es muy parecido a los que conocen algunos peces de ríos, el sábalo o quizá tal vez el pacú, ¿verdad? O tambacú, tambaquí, como lo llaman en otros países. Pues fíjense, ustedes pueden ver las escamas y por acá el espinazo y tal vez hasta algunas costillitas, las aletas bien preservadas. Este fósil fue traído del noreste de Brasil, de la formación Santana, y son considerados los fósiles de peces y otros animales mejor preservados en el mundo porque contienen las tres dimensiones de su fisionomía, ¿verdad? Aquí se puede apreciar, inclusive se puede ver si es que estaban comiendo, estaban durmiendo, estaban nadando en el momento en el cual fueron enterrados y luego descubiertos fósiles por los paleontólogos.
Tenemos acá en esta superficie 14 peces fósiles, además de algunos excrementos de fósiles, ¿no?, que también son preservados. Pero ustedes pueden apreciar, acá se ha pintado con una coloración diferente alguno de estos peces para diferenciarlos del sedimento. Este es el original, ¿verdad? Y acá están los peces que están también, pero estos han sido aplastados. Pero ustedes pueden apreciar el detalle del espinazo, ¿verdad?, de la espina dorsal de estos pececitos, donde salen las costillas y están totalmente preservados, ¿verdad?, en el sedimento. O sea, esto tuvo que haber sido rápido y súbito y no les dio tiempo para que les dé tiempo de morir de manera natural y normal. Acá tenemos algunas plantas acuáticas, perdón, fosilizadas. Acá tenemos otras. Estas son las más bonitas, los euclinoideos y los crinoideos. Estos crinoideos son animales marinos que pertenecen al filo de los equinodermos. Presentan una serie de brazos ramificados alrededor de su estructura en forma de copa llamada cáliz, la cual está sujeta a un tallo flexible que se anclaba al fondo marino. El esqueleto consiste en cientos de pequeñas placas individuales unidas por ligamentos. La descomposición de este tejido hace que todo se separe, por lo que la mayoría de los fósiles de crinoideos consisten en piezas individuales del exoesqueleto, que parecen rueditas de molino para que puedan entender muy bien el detalle. Fíjense cómo sería su exoesqueleto, ¿verdad? Es muy raro encontrar crinoideos articulados como estos, pero miren, acá en el Museo Cooksonia tenemos crinoideos genuinos, originales, ¿verdad?, articulados casi al 100%, mostrándonos de que la actividad que estos crinoideos y eocrinoideos estaban realizando era del todo cotidiano y normal. Apreciados amigos, en este panel C describimos un poquito de la estructura geológica de la corteza terrestre. ¿Sabían ustedes que la mayor cantidad de fósiles que se encuentran en el mundo no son de dinosaurios? Pues déjenme decirles por qué. La mayor cantidad de fósiles que se encuentran en el mundo son marinos. ¿Por qué? Porque ¿cuáles entraron al arca de Noé? ¿Qué tipo de animales entraron al arca de Noé? Los que respiraban, ¿verdad? Claro, y hay mamíferos marinos también que vivían en el agua. Muchos de ellos están fosilizados, pero varios han sobrevivido. Pero la mayor cantidad de animales que se han encontrado fosilizados o los fósiles que se han encontrado corresponden al de los marinos, ¿verdad? Miren, acá tenemos conchas, corales, tenemos estromatolitos, tenemos hojas, tenemos tubos marinos o pepinos de mar, estrellas de mar, tenemos caracoles, coníferas, algas, trilobites, ¿verdad? Los más famosos son los trilobites, que los encontramos en diferentes partes. Tenemos amonites, peces, madera fosilizada, percebes, ¿verdad?, fosilizados, bivalvos, conchas marinas, galletas de mar, están deliciosas como para comer, ¿verdad? Tenemos, fíjense acá, unas galerías de los gusanos. Estos los hemos traído desde Perú, que son el hábitat de muchos animales, insectos y algunos gasterópodos que suelen hacer a las orillas de algún suelo o territorio marino, lacustre o alguna ribera de río, ¿verdad? Los peces y, bueno, acá ya hay más peces, pero miren, acá encontramos solamente una huella de dinosaurio indicándonos que hay muy pocos fósiles de dinosaurio y más hay de origen marino, ¿verdad? Así es que fíjense ustedes ese pequeño detalle, que la aparición de los fósiles en la corteza terrestre está distribuida por la cantidad que se han encontrado. Ahora permítanme hablar también, continuando esto de la estructura geológica de la corteza terrestre, vamos a hablar acerca de la división de las rocas. Ahí nuestro apreciado doctor Luciano González, ¿verdad?, estuvo estudiando, trabajando las rocas en los años que estuvo haciendo su doctorado, y de seguro él conoce los tres tipos de rocas mejor que nadie ahí en nuestro auditorio, ¿verdad? Tenemos las rocas ígneas, las rocas sedimentarias y las rocas metamórficas, pero vamos a hacer un corte en sección del continente sudamericano. Ustedes pueden ver ahí al fondo, espero que puedan apreciarlo muy bien, el reflejo que no nos juegue una mala jugada. Tenemos acá la dorsal
la dorsal mesoceánica, ¿verdad? Allá podrían estar los archipiélagos de Galápagos, estamos en Sudamérica, acá tenemos una zona de subducción, ¿verdad? Y acá comienza la parte continental de Sudamérica, donde se encuentra Perú y Chile. Y miren, seguimos en la cordillera y acá llegamos a los picos más altos de la cordillera de los Andes, donde existe una gran actividad volcánica. Esto porque la astenósfera, el manto superior, la corteza continental, entran en fricción, donde la roca ígnea intrusiva y magmática busca lugares para emerger, ¿verdad? Y aquí tenemos la cordillera de los Andes. Acá está un poquito de Chile, más allá está Perú, y a este lado tenemos Bolivia, el altiplano boliviano con una meseta enorme, una planicie enorme, a casi una altitud promedio de 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad?, que va desde la Argentina, Perú, y Bolivia y parte de Perú. Y acá tenemos un espejo de sal muy famoso en el mundo, ¿verdad?, el Salar de Uyuni, y termina en unos pliegues al costado oriental de Sudamérica, llamado la Cordillera Real u Oriental. Y tenemos las tierras subandinas, donde existe un plegamiento mucho más ceñido de diferentes capas, y ahí encontramos muchos fósiles en su contenido. Este gráfico que estamos mostrando acá tiene varios numeritos, como ustedes habrán observado, que corresponde al tipo de roca de ejemplos que encontramos en ese punto en particular, ¿verdad? Tenemos desde fósiles, gradionitas, yesos, salitas, sales del Salar de Uyuni, ¿verdad? Tenemos la pegmatita, granito, gabbro de rocas ígneas, ¿verdad? Andesita, obsidianas, las tobas volcánicas, la turbidita. Tenemos otras rocas también ígneas como la dunita, la escoria, el basalto, ¿verdad? Distribuidos a lo largo de la corteza submarina. Acá también tenemos un cuadro informativo, esta es la placa de la que estamos mostrando, donde nosotros también mostramos de que el continente en un tiempo atrás pudo haber sido un macrocontinente, esto por un estudio que se hizo, ¿verdad?, de las placas tectónicas o de la tectónica de placas, ¿verdad?, hablando de un macrocontinente. Algunos lo llegaron a denominar la Pangea, ¿verdad? Y en algún momento de la historia esto ocurrió un quiebre, como las piezas de un rompecabezas, dividiéndose a los continentes actuales donde nos encontramos, y la actividad continúa. Acá en Sudamérica se sienten todavía los sismos, ya que la placa de Nazca está por debajo de la placa sudamericana y esto provoca que los sismos, los movimientos telúricos sean frecuentes en Perú, Chile y un poco que se sienten acá en Bolivia. Qué interesante que es esto de la geología, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver un poquito más acerca de los fósiles y para ello pues les vamos a mostrar algunos fósiles excepcionales que vemos en el panel E y luego en el F. En el panel E hablamos un poquito acerca de algunos fósiles interesantes. Y ustedes van a poder ver, por ejemplo, los percebes, ¿verdad? Estos son pequeños crustáceos que viven en una concha que parecen tubos, ¿verdad? Y están sujetas a superficies duras como las rocas, maderas, o también se pueden pegar a otras conchas. Estos fósiles aparecen en una capa de la geología moderna, que la paleontología lo ha catalogado, y piensan que estos han aparecido gracias a un movimiento evolutivo, ¿verdad? Pero fíjense, apreciados amigos, que nosotros solamente vemos que aparecen directamente en una capa y todavía están vivos hasta hoy en día. Lo mismo las estrellas de mar, dicen que aparecen en algún momento nada más, pero en realidad se han encontrado en su hábitat, ¿verdad? Y podemos encontrar algunos crustáceos que son bichitos del tamaño que ustedes pueden ver aquí en su pantalla, ¿verdad? En nuestro panel. Estos no pasan de 10 centímetros de tamaño, ¿verdad? Pero están tan bien preservados y conservados que podemos apreciarlos preservados en el registro fósil con el detalle de sus partes blandas bien preservadas. La mayoría de estos fósiles pues los hemos conseguido de la formación Crato al noreste de Brasil,
muy cerca de Santana, donde encontramos esos peces en tres dimensiones. Y fíjense, miren, tenemos unas langostas gigantes, tenemos unas abejas fosilizadas, las mismas que encontramos hoy en día, ¿verdad? Y si hablaríamos de la evolución, entonces, ¿dónde encontraríamos que estos han evolucionado o que han ido cambiando, que se fueron haciendo cada vez más sofisticados? No, no encontramos, ¿verdad? Este panel es muy interesante porque relacionamos los fósiles con el diseño inteligente. El doctor Luciano, al igual que otros que les gusta la matemática, saben trabajar muy bien con la fórmula de Fibonacci, ¿verdad? La espiral de Fibonacci o la proporción de oro, ¿verdad? Y acá tenemos un ejemplo de un amonite, ¿verdad? Una espiral perfecta. Y los amonites, pues, cumplen las reglas de Fibonacci. Y es como decir, ¿y quién pudo haberlos diseñado, verdad? Para que puedan seguir un patrón en su crecimiento, en su desarrollo, ¿verdad? Y cómo esta expansión da una rotación de 180 grados de posicional. Es como si hubiese un matemático diseñado el crecimiento de estos amonites, ¿verdad? Y fíjense, acá tenemos varios amonites fosilizados. Y también tenemos en la parte superior, en el 1, el Nautilus, que podría ser como un pariente actual de los amonites extintos, ¿verdad? Su concha espiral con muchas cámaras separadas llamadas septas, ¿verdad? Comunicadas a través de un orificio interno llamado sifúnculo. A medida que el animal crece, constituye una nueva cámara adicional más grande y un sifúnculo adicional. El sifúnculo permite la circulación de agua y gases entre las cámaras, controlando la flotación del animal, ¿verdad? Entonces acá nosotros encontramos un ejemplo de diseño en estos fósiles. Y a continuación, los fósiles más famosos. Bueno, en el contexto de la paleontología, porque cuando, los dinosaurios son los famosos, por supuesto, en el concepto de Hollywood o de una productora cinematográfica son los más famosos, pero acá tenemos los famosos trilobites. Y acá en Bolivia son muy famosos porque tenemos la cordillera de los Andes llenos de fósiles de trilobites, desde La Paz, donde se encuentra la sede de gobierno de Bolivia, hacia Cochabamba, alrededor de unos 250, casi 300 kilómetros, lleno de trilobites. Estos son trilobites gigantes, son mega trilobites, ¿verdad? Pero el promedio de los trilobites en tamaño que nosotros encontramos son más o menos como estos pequeños que se puede ver en la parte inferior de este gráfico, de este panel explicativo, de no más de 10 centímetros los gigantes y un promedio de 5 a 3 centímetros el tamaño normal. Y miren, un detalle de diseño inteligente que encontramos en los trilobites es el ojo. Si ustedes recuerdan, según los biólogos y según una cosmovisión evolucionista general, nos decían ellos de que los animales fueron evolucionando poco a poco de manera lenta y los primeros eran muy simples y sencillos. Es así como el ojo humano, decía Charles Darwin, ¿verdad? Los darwinistas. Pero fíjense, el ojo del trilobite podía llegar a tener más de 50 ojos en cada uno de ellos, ¿verdad? Y esto le permitía tener una visión de casi 360 grados horizontalmente, ¿verdad? Así es que podía ver arriba, los costados, atrás, adelante, a la vez. ¿Será que este entonces era sencillo como parece? Eso nos hace, nos deja con intriga, con duda, nos hace pensar mucho. ¿Realmente habrán sido tan sencillos estos animales? Lamentablemente los trilobites están extintos. No tenemos ni uno vivo, a menos que estén allá por los lugares donde todavía la ciencia no ha llegado a más de 10.000 metros bajo el nivel del mar, ¿verdad? Pero hasta donde se pueden apreciar de los fósiles de los trilobites es que estos eran altamente complejos. Bueno, y en la recta final de los fósiles tenemos este panel G que explica acerca de algunos datos sobre icnofósiles, como por ejemplo los coprolitos de peces, que nos hablan acerca de su alimentación, ¿verdad? ¿Qué son los coprolitos, por si acaso? Son excrementos, ¿verdad? Fosilizados, en este caso, de peces. Marcas de dientes de un carnívoro que hemos encontrado allá por Perú,
¿verdad? Dientes de un tiburón que estaban rascando, tal vez alguna ballena por el tamaño de esa vértebra. Acá tenemos, si la sombra permite que ustedes puedan observar en la cámara, las huellas de algunas aves, ¿verdad? Huellas de algunos pajaritos pequeñitos. A ver, tengo que tapar tal vez de algún lado o de este lado. No, tal vez de este lado. Si se puede ver acá, acá hay una huella. Acá también tenemos otra huella. Bueno, uno puede ver la superficie y dice, no, no hay ninguna huella. Pero en realidad hay más de 25 huellas, 35 pisadas, perdón, de diferentes aves en esta superficie rocosa fosilizada. Pero acá tenemos una de las huellas reales que le hemos encontrado en Toro Toro, ¿verdad? Ustedes pueden ver un dedo, otro dedo y otro dedo. Este es el relleno de una huella de dinosaurio. Esto lo hemos encontrado que corresponde al periodo Cretácico en la formación del molino en Bolivia, ¿verdad? Y al tanto debo decirles que Bolivia es uno de los países que contiene la mayor cantidad de huellas de dinosaurio acá en Sudamérica, ¿verdad? Somos uno de los países que tiene la mayor cantidad de huellas de dinosaurio, y si se siguen haciendo los estudios es posible que nosotros seamos uno de los países que tiene tal vez más cantidad de huellas en el mundo, pero se siguen haciendo los estudios, ¿verdad? Esta parte de la sala la llamamos la sala del dinosaurio, y acá tenemos un dinosaurio ejemplar de acuerdo al tamaño de las huellas que hemos encontrado en Toro Toro. Ustedes pueden apreciar el tamaño de las huellas, ¿verdad?, que están en las patitas o abajo de las patitas de este dinosaurio. Este es un carnotauro. Y si ustedes pueden comparar su tamaño con mi tamaño, ¿verdad?, este carnotauro aproximadamente medía 1,50 m, ¿verdad? Y claro, si levantaba un poquito más, quizá llegaba hasta 2 m. Y de largo, aproximadamente 2,50 m. Este es un carnotauro de acuerdo al tamaño de huellas que hemos encontrado en Toro Toro. Claro que también hay otras huellas gigantes que se han encontrado, pero la mayoría eran de un tamaño pequeño. El anterior sábado, cuando expusimos acerca de los dinosaurios, hablamos que no todos eran de gran envergadura, ¿verdad? Pues ahí está uno de los ejemplos. Pero además acá tenemos dientes de dinosaurio, un fémur, tenemos una huella con todas las descripciones de las uñas, de los dedos, del talón, ¿verdad? Acá en esta huella real, en un relleno. ¿Por qué les llamo relleno? Porque el molde negativo original es otro, como el que hemos visto en el dinosaurio. Y permítanme explicarles cómo se forman las huellas de los dinosaurios. A quienes no estuvieron en la anterior semana, pues ahora les voy a resumir esa parte. El sedimento tuvo que haber estado con un sustrato fino, húmedo y deformable, ¿verdad? Puede ser limo, lodo o arena fina. El dinosaurio u otro animal pisa el sustrato, ¿verdad?, provocando una deformación de varios centímetros de profundidad en el sedimento. El sustrato se endurece rápidamente y se cubre con otras capas de sedimento y posteriormente se erosiona y las huellas quedan a la vista. Y por la erosión se pueden separar las capas. La marca en la parte superior es el relleno de la huella y la marca en la parte inferior es la huella auténtica, ¿verdad? O sea, el positivo y el negativo. Este es el relleno de la huella. Y fíjense, acá tenemos un relleno de la huella. Acá tenemos unos huevitos de dinosaurio en tamaño real, ¿verdad? Con un embrión de un dinosaurio que más o menos pudo haber sido de esa naturaleza, ¿verdad? Y por este otro lado tenemos nuestras primeras huellas de dinosaurio con algunos fósiles a su alrededor de otro carnotauro, ¿verdad? Y para terminar esta parte de los fósiles en la sala, terminamos con el último afiche I, ¿verdad? Enterramiento súbito y catastrófico. Creemos que los dinosaurios fueron, y los fósiles de diferentes animales, ¿verdad?, fueron enterrados de manera súbita, es decir, de manera violenta, rápida, con gran potencia, y ellos fueron enterrados mientras desarrollaban su actividad normal, como por ejemplo las flores, las semillas de coníferas, las hojas de árbol, porque estas no murieron, estaban vivas y fueron enterradas, ¿verdad? Las galletas fosilizadas vivían en colectividad, ¿verdad?, de manera cooperativa. Los sacocomas, ¿verdad?, los crinoideos pequeños, los pecten,
las hortoceras. Acá tenemos, miren, una hortocera gigante que parecen los cefalópodos, ¿verdad? Muy parecido a los amonites, o sea, unos caracoles espiralados, cónicos, muy grandes. Y esas estaban con sus crías y fíjense, parece que vivían en colectividad de manera corporativa, ¿verdad? Muy unidos. Y este espécimen, pues, nos hace pensar de que efectivamente vivían en familia y fueron enterrados de manera masiva en su hábitat. Acá tenemos dactilioceras y también moluscos, ¿verdad? Enterrados en su mismo hábitat y algunos de estos no están totalmente fosilizados. Esos inclusive nos hacen pensar de que tal vez no tenían millones de años, como propone la teoría evolucionista, que para la fosilización es necesario millones de años, ¿verdad? Los peces de la misma manera, los encontramos no vivos, pero como si estuviesen en su hábitat y fueron enterrados de manera súbita y colectiva, ¿verdad? Acá tenemos un diente de tiburón en medio de diferentes organismos marinos, ¿verdad? Y estos dientes de tiburón, pues, se han encontrado cuando ya se les habían desprendido, ya que tenían para renovar los tiburones muchos juegos de dientes y estos los desprendían de manera natural cada vez que salían los nuevos dientes y fueron enterrados de manera súbita. Amigos, esto nos hace pensar de que efectivamente esta acción se dio lugar en un momento violento, súbito, rápido, caótico y también catastrófico, ¿verdad? Miren, ahí tenemos diferentes tipos de fósiles corporales, como los dinosaurios, los moldes, como las conchas, como las huellas que dejan las conchas, las impresiones, insectos, animales, a manera de resumen, los fósiles o ignofósiles, las huellas, ¿verdad? Las raíces mismas y los microfósiles, que es un mundo aparte, ¿verdad? Estos son unos gráficos ilustrativos para aquellos jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, amigos y amigas quieran conocer más acerca de los fósiles. Hay mucho material para estudiar, para reproducir, para corresponder, para indagar o para cuestionar también. Y también, por último, en esta parte tenemos, miren, un tronco fosilizado, este está cristalizado, está permineralizado, ¿verdad? En sílice, y este otro es la madera, este es un pino normal, este también es de un pino, pero fíjense, este es normal, ahí se pueden observar las anillas, y este otro se ha silicificado y está muy bien conservado, pero no ha habido ninguna transformación, o sea, indicando que había ocurrido evolución, ¿verdad? Así es que los fósiles, apreciados amigos, nos hablan o no de evolución, pero nos hacen pensar y reflexionar. Bueno, algunos fósiles también en exhibición ya misceláneos tenemos expuestos en este ambiente. Tenemos, por ejemplo, el fósil ícono, que el evolucionismo lo considera como un ícono, ¿verdad? Es el Archaeopteryx, que es un lagarto que tiene plumas, ¿verdad? Ese está en tamaño real, es una réplica en yeso que nos han donado nuestros amigos brasileños de la Sociedad Creacionista Brasileña. Acá tenemos la planta de Cooksonia, el nombre de nuestro museo corresponde a ese fósil que está allí. Abajo tenemos un helecho normal, ¿verdad? Seco, disecado, y aquí tenemos unos helechos fosilizados. Por este otro lado tenemos madera petrificada con su resina. Acá tenemos piña de araucarias, ¿verdad? Las pepitas de los pinos, los peces, muy bien conservados, escamas de peces, plumas. Acá tenemos un cráneo de un lagarto, de un cocodrilo moderno, ¿verdad? Muy diferente al de los dinosaurios, por supuesto. Acá tenemos otros fósiles, tenemos corales, estromatolitos. Estos los hemos conseguido de Sucre, al sur de Cochabamba, acá en Bolivia, unos amonites gigantes, también que están expuestos en esta miscelánea, en el último mueble de exposición de fósiles. Este tiene más de 60 centímetros de tamaño, este es un mega trilobite, con casi 25 centímetros de tamaño. Hay muchos amonites que están expuestos acá en nuestro museo. Acá tenemos, por ejemplo, unos
bivalvos, bueno, estos serían algunos gasterópodos, perdón, unos braquiópodos articulados que tenemos acá junto con crinoideos. Estos son unos bivalvos que los hemos encontrado acá en el Tunari, donde estuve hace una hora atrás, y efectivamente se puede ver sus huellas, inclusive, de estos moluscos marinos. La última sala que tiene nuestro museo habla de diseño inteligente. Tenemos la célula, el núcleo, los cromosomas, el ADN y todo el trabajo molecular del ADN-ARN. Ahora con esto del COVID esto está de moda, ¿verdad? Diseño inteligente en la célula, por supuesto. La célula no puede venir de ningún otro lugar que sea otra célula. Es decir, la vida se transmite de la vida. ¿Quién dio lugar, origen de la primera célula? Tuvo que haber sido alguien altamente inteligente y superior. Así es que diseño inteligente en la célula, por supuesto. Diseño inteligente en la naturaleza, sí. La mimética ha trabajado muchísimo para que los helicópteros, los aviones, los drones, ¿verdad? Los cohetes espaciales se basaron en insectos, en animales, para que se pueda reproducir una reconstrucción y poder moverse en el aire, por ejemplo, ¿verdad? Diseño inteligente en el sistema solar, por supuesto. Acá tenemos un dibujo que no está a escala, ¿verdad? Pero es un dibujo ilustrativo nada más para explicar acerca del sol, su temperatura, su luminosidad, la tierra, sus condiciones, sus gases, la inclinación, la coloración, sus componentes químicos, la luna, los demás planetas, las manchas solares, también algo de astronomía. Todo eso nos habla de diseño inteligente aún en el macrocosmos. Nuestros dos últimos ambientes, solo por mencionarles, apreciados amigos, tenemos un depósito donde almacenamos todas nuestras investigaciones en unas gavetas bien clasificadas, y este es nuestro laboratorio donde quiero terminar el recorrido, ¿verdad? En nuestro laboratorio tenemos acá los estudios que estamos llevando a cabo estos últimos años sobre la geología del Toro y las huellas del dinosaurio. Tenemos algunas réplicas de huellas que hacemos con nuestros estudiantes de nuestras diferentes facultades cuando cursan la materia de ciencia y Biblia. Acá tenemos algunas huellas reales de dinosaurio que hacemos los estudios para ver la depresión que pudo haber causado en el sedimento. Miren, acá tenemos una huella real de un terópodo, ¿verdad? Que de seguro corresponde a un carnívoro. Ahí está el sedimento, el rebalse que pudo causar a los costados, ¿verdad? Y de seguro aquí hay otras huellas también de diferentes otros animales. Esto en un sedimento real, rocoso, ¿verdad? Acá tenemos unas ondulitas que nos indica de que ha habido alguna actividad acuífera, que pudo haber ocasionado la traslación de los sedimentos como la harina, perdón, de la arena, el lodo, en diferentes direcciones, y aún así nos indica que sí hubo una actividad dinámica, ¿verdad? Acá tenemos una coquina que estamos estudiando también actualmente con la presencia de diferentes moluscos a su alrededor, ¿verdad? Y algunos instrumentos que tenemos en el laboratorio, ¿verdad? Como una lupa, una linterna con el cual hacemos los trabajos de limpieza con los paleotools, un microscopio con el que podemos observar muy bien la fineza de los granos o ver algún detalle de lo que estamos observando. También algunos otros sedimentos en estudio que estamos observando para poder analizar y ver su textura. Estamos esperando resultados de algunos laboratorios también, donde podemos hacer cortes al milímetro o al nacrómetro, ¿verdad? Para poder ver muy bien su composición. Apreciados amigos, hermanos, doctor Luciano, muchísimas gracias por su valiosa atención. Son casi 40 minutos que hemos hecho un recorrido presencial aquí con nosotros y también con virtual con ustedes, con Cuxonia y nuestra querida Universidad de Monte Morelos, ¿verdad? Nos estamos despidiendo de esta parte en la cual yo estoy interactuando con ustedes, pero ahora el doctor Luciano nos dará las indicaciones para poder interactuar. Pastor Quiroga, pues muchas gracias por tu presentación. Ya se me hacía que andaba ahí adentro del museo, como hemos estado alguna vez por allí.
muy gráfica tu presentación, muy didáctica. Y sin duda nuestros oyentes, la gente que está en el programa, pues tiene preguntas, de hecho muchos comentarios. Y vamos a entrar a ello, Wilson, pero antes quiero recordarme a la audiencia que el próximo sábado tendremos la conferencia también a cargo del maestro Adolfo Montalvo, uno de los biólogos de nuestra universidad, que nos va a hablar, nos va a dar la conferencia titulada Revalorando el concepto de selección natural. Así que los invitamos para que hagan plan de estar con nosotros de 4 a 5 de la tarde, hora del centro. Tendremos sin duda una conferencia también muy enriquecida, llena de enseñanzas para nosotros. Así que los invitamos para que no se lo pierdan. Entonces, el pastor Quiroga nos llevó virtualmente a este bonito museo de la Universidad Adventista de Bolivia. Y pues vamos a ver, Pastor Quiroga, los comentarios, preguntas que hay para ver cómo nos puedes enriquecer al respecto, ¿verdad? Felicitamos a Carlos Guzmán, uno de nuestros oyentes que siempre está presente al inicio del programa. Carlos, gracias por tu asistencia a nuestro programa otra vez. Marco Antonio Hernández, desde, bueno, no dice de dónde, bienvenido, Marco Antonio. Rommel Ortiz, feliz sábado. Jorge Zúñiga está también dando comentarios sobre sus hijos. Espero que sus hijos hayan disfrutado la presentación del Pastor Quiroga. Jorge Zúñiga nos habla desde Cuautla, Morelos, México. Desde Toluca está Alitzel UG también. Isabel también Gloria desde Costa Rica. Bienvenida, Isabel. Ojalá que siempre nos acompañes. Diego Ríos también nos acompaña. El profe Gudiel Roblero. Gudiel, gracias por acompañarnos desde la Universidad de Linda Vista. Pasa el enlace a los demás maestros para que nos acompañen cada tarde también. La primera pregunta que ya de alguna forma la contestaste, Pastor Quiroga. Gladys Núñez pregunta, ¿qué significa el nombre del museo? Muy buena pregunta. No mencioné al respecto, pero porque supuse que tal vez alguien lo iba a hacer y claro, con todo gusto para ayudar. De manera simple, mira, yo estoy usando de paso acá el logo de Cooksonia, el nombre de nuestro museo, ¿verdad? Cooksonia, Centro de Estudios de la Naturaleza. El fósil de Cooksonia, como les habíamos mencionado, es una plantita. Y este está en tamaño de la escala real, 3 a 5 centímetros, cuanto mucho, ¿verdad? Es una planta insignificante, en verdad no es muy un fósil deslumbrante, llamativo. Es una planta angiosperma, es decir, que carecía de hojas y solamente tenía unos capullitos con sus flores, ¿verdad? Y decidimos poner este nombre precisamente porque Cooksonia se va a convertir, decíamos, ¿verdad?, en un gran modelo para la división sudamericana y para nuestra iglesia a nivel mundial, ya que es un emprendimiento para poder demostrar abiertamente el origen del mundo, del cosmos, de la materia, el propósito que Dios dio para que pueda existir todo lo que Él creó de manera planificada y organizada en el libro de Génesis, ¿verdad? Entonces, así con un pequeño emprendimiento también decidimos poner el nombre de Cooksonia siguiendo este ejemplo. Gracias, Pastor. Bárbara Molina manda feliz sábado para todos. Raquel Enríquez. Pregunta al museo. Ok, sí. Sí, efectivamente, el museo se encuentra dentro del campus de nuestra universidad, exactamente en el corazón de nuestra universidad. Así es que toda visita que vienen a nuestro museo, especialmente aquellos que vienen por primera vez, quedan deslumbrados al saber, oh, dentro de la universidad hay un museo. Y déjenme decirles, con la modestia y la humildad, creemos ser uno de los museos más conservados y bien elaborados del territorio nacional aquí en Bolivia, que tiene las puertas abiertas para todo público. Gracias, Paola Figueroa, saluda desde Celaya, Guanajuato, Edwin Hernández García desde
San Cristo, supongo que es. Janet Rojas, dice que increíble. Edwin Hernández, desde San Cristóbal, Chiapas. Marco Antonio Hernández, agustiniano, pregunta, Pastor Quiroga, ¿los hongos se pueden fosilizar? Muy buena pregunta. Efectivamente, se han encontrado microfósiles que únicamente pueden ser observados a través de un microscopio, ¿verdad? Y a través de unos cortes en sección fina, en sección delgada, se pueden apreciar los fósiles pequeños, ¿verdad? Esa era una de las preguntas sencillas de algún niño que decía, oh, no se pueden fosilizar las células. Sí, sí se pueden fosilizar las células y, por supuesto, los hongos también. Se han encontrado algunos fragmentos de actividad bacteriana, por ejemplo, así como la sedimentación por precipitación de los estromatolitos, por ejemplo. Y se pueden ver en cortes de sección que son unas finas láminas muy, muy pequeñas, mucho menores que un milímetro, ¿verdad? Entonces también se puede afirmar que los hongos se pueden fosilizar. Gracias, Pastor. Carlos Guzmán. Carlos Guzmán pregunta, en Génesis 1:3, Dios creó la luz, energía. ¿A qué luz se refiere si el sol se creó el cuarto día? Una clásica pregunta controversial, es una de las preguntas que nos gustaría hacerle a Jesús, ¿verdad?, cuando nos encontremos con él, pero es muy bueno felicitar la curiosidad, la sinceridad de nuestros hermanos y no perder ese entusiasmo por querer seguir descubriendo estas grandes verdades que no le hace daño a nadie, ¿verdad? ¿Saben? El punto de vista teológico es muy amplio en este sentido y difiere en diferentes conclusiones. Hay varias hipótesis que hablan acerca de la luz que venía del primer día y la luz que producía el sol, la luna y las estrellas en el cuarto día, ¿verdad? Una de las hipótesis dice que la luz provenía en el primer día del Dios. Y en el cuarto día Dios pone el sol, la luna y las estrellas y les asigna su luz a estos elementos creados, ¿verdad? Una hipótesis. Y con muchos problemas. Otra hipótesis nos dice que efectivamente en el primer día Dios creó la luz y la luz venía del sol. Eso quiere decir que Dios creó el sol en el primer día y el cuarto día simplemente las menciona. Y esta es una de las hipótesis que más se maneja dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día. Una tercera hipótesis podría ser que la luz siempre existió, el sol siempre existió y simplemente menciona que Dios puso la luz en el primer día para comenzar su creación, y el cuarto día, pues las estrellas los puso igual, el sol, la luna y otras estrellas, los puso por ahí nada más para complementar el espacio, ¿verdad? Así es que son diferentes preguntas, diferentes respuestas las que afrontarían esta respuesta, ¿verdad? De hecho, la luz del primer día es mucho más compleja, ¿verdad?, de lo que nosotros podríamos entender. ¿A qué luz se refería? Sabemos que existen luces de rayos X, luces infrarroja, luces gamma, luces ultravioleta, ¿verdad? Diferentes tipos de luces. ¿Y la luz del primer día, a qué luz se refería, verdad? Y si esa luz provenía del sol, entonces, ¿dónde queda el sol, verdad? O sea, la pregunta se fragmenta, crece y todo ello, pues, esto da para hacer muchos seminarios, muchos simposios, para hablar, para debatir, para cuestionar a la teología y a la ciencia también. Para eso son estos encuentros. Muy bien, gracias, Pastor. Refugio Núñez manda saludos desde Chiapas. Gudier Roblero, el maestro, te manda saludos, Wilson. Un buen amigo, sí, me acuerdo. Fe y Ciencia Guatemala. Gracias por el fascinante tour. Al verlos, nos han inspirado para iniciar un proyecto de tener un centro jesuita en Guatemala. ¡Qué bueno! De eso se trata, de motivar nuevos proyectos. ¿Cuáles han sido los pasos para la creación de este centro? Quizá, Pastor Quiroga, puedes tener una conversación más personal con el pastor, con el hermano Rakakov, es el que nos ayuda en Guatemala con esto. Si quieres dar una respuesta breve ahorita, para luego ya una conversación más personal, ya entra en los detalles, ¿no? Sí, sí, ya él se puso en contacto con nosotros. Es un placer, para nosotros va a ser una alegría poder colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, en todo lo que podamos. Y quiero decirle que, en primer lugar, está la iniciativa de poder ejecutar esto y ponerlo en las manos de Dios.
¿verdad? De hecho, este proyecto nos ha tomado desde, hablando personalmente, más de 20 años, ¿verdad? Y se pudo ejecutar cuando se vendió la idea a la administración permeó hacia otros niveles hasta llegar a la conferencia general con un consejo de fe y ciencia, bueno, un congreso de fe y ciencia que se tuvo en Estados Unidos el año 2014, en el cual se pudo materializar para buscar donaciones, el personal que nos pueda dar las indicaciones adecuadas, nuestra administración que puso una contraparte y se pudo ejecutar, y hoy en día esto está creciendo, es sostenible y ahora está produciendo también investigaciones, hermanos, y los hermanos que tienen alguna institución educativa, iglesia, colegio, escuela, pueden hacer siguiendo los pasos que el Señor les va a mostrar, y también para poder ayudarles y contribuir en su crecimiento, pues estamos a las órdenes. Gracias, Pastor Refugio Núñez. Te da gracias también, Wilson. Gracias, Pastor Wilson, por su explicación muy detallada. Noemí Bonnabel, saludos desde Holbox, Quintana Roo, México. Brenda Bolaños también dice que muy interesante el programa. Raquel Velázquez pregunta, respecto a los dinosaurios, ¿deberíamos creer que cayó el supuesto meteorito en la península de Yucatán, México? Me encantaría conocer esa península y poder ver aquello de cerca, pero los hallazgos que confirma la ciencia es que efectivamente hubo una gran actividad extraplanetaria que se dio lugar en ese lugar. En esa zona, y efectivamente esa es una de las que causó la extinción por las olas, por la radiación y por otros factores, no solo de los dinosaurios, sino de muchas otras especies animales que se encuentran en el registro fósil, ¿verdad? Pero ante todo fue una inundación global, así como lo dice la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Marcelia dice, Dios ha creado cada criatura sobre la tierra, eso creemos. Yair L.C., ¿hay alguna razón del por qué le pusieron ese color al modelo del Carnotauro? ¿Es posible saber el color de los seres fosilizados? No tenemos ninguna razón en particular como para decir de este color tuvo que haber sido o esta tendencia, este tono, ¿verdad? No había moda en aquel entonces, y con mucho menos con el color de la piel de los animales, pero sí de los artistas. O sea, este trabajo de reproducción de los dinosaurios, de este Carnotauro en particular, y otros que realizan estos trabajos, son realizados por expertos profesionales. Acá en Sudamérica y en Bolivia, pues tenemos como 5 o 6 paleoartistas, que viajan a Brasil, Argentina y a otros lugares a hacer estas reproducciones, y hoy en día están terminando un parque temático cretácico con más de 30 dinosaurios, una inversión de más de $1 millón de un millonario acá en Cochabamba, ¿verdad? Y ellos dicen, no, este tiene que ser el tono que pudieron haber tenido y esta es la mejor combinación, con la asesoría de algunos paleontólogos, así es que todo es inferencia, podríamos concluir. Gracias, Pastor. Y asombroso dominio geológico. Refugio Núñez también, un interesante recorrido por el museo. Raquel Enríquez, ¿cómo se explica el registro fósil con las eras geológicas? Bueno, es muy parecida a la pregunta que se hizo el anterior sábado, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de las capas geológicas. Las capas geológicas están en la Tierra. Eso no lo tocamos, eso no se puede mover, no se puede alterar. Solamente se puede interpretar, y debido al patrón y la correlación que existen en diferentes partes del mundo donde se exponen y se exhiben estas capas geológicas, pues se denominan capas al conjunto de fósiles que se encuentran siguiendo un patrón y se puede corroborar con diferentes lugares. Y estas capas que tienen fósiles guías los han llegado a estandarizar, así es que son solo un estándar. A diferencia de la geología convencional, nosotros diferimos en el tiempo, ya que es muy difícil que nosotros podamos aceptar esos millones de años para explicar que el diluvio pudo haber ocurrido, ¿verdad?, hace unos 3.500 años atrás. ¿Cómo poder decir y afirmar de que eso pudo haber ocurrido hace millones de años? Pues es algo controversial, ¿verdad?, para los creacionistas y más aún para los evolucionistas.
Muy bien, pastor, gracias. Paula Figueroa Hernández, gracias, estupendo. Jorge Zúñiga también da muchas gracias. Fernando Neira, saludos cordiales. Todas sus presentaciones han sido muy interesantes. Brenda de Bolaños, saludos de la Ciudad de México. Edgar Flores dice, no sabía que la iglesia tenía esto. ¡Qué bendición! Y si Edgar, en Bolivia hay un centro, en Lima, en la Universidad de Perú hay otro, en la Universidad de Montemorelos tenemos otro, y estamos tratando pues de enriquecer a la iglesia con este tipo de centros. Janet Rojas Newball, gracias por todos los aprendizajes que nos permite este programa. Marco Antonio Hernández, desde México, Tabasco. Lidia Cristina González, mi hermana, muchas gracias, Lidia, por conectarte. Un reto muy interesante también. Edwin Hernández García dice, en el diluvio murieron muchos animales. ¿Hay fósiles de esto? En caso de no, ¿cómo podría explicarse eso? Bueno, me imagino que se estará refiriendo a fósiles de animales diferentes al de los dinosaurios. Sí, de seguro que sí. Hay mamíferos, por ejemplo, hay perros, hay gatos fosilizados, ¿verdad? Hay aves fosilizadas, pero no son famosos. Si se dan cuenta, los más famosos son aquellos que tienen que ver con fósiles extintos. Los dinosaurios, los trilobites, los amonites y otras especies marinas, por ejemplo. Algunas plantas también se encuentran fosilizados. O sea, existen diferentes tipos de fósiles de diferentes animales y de diferente flora también, que aparecen en el registro fósil. ¿Cómo explicamos esto? Pues por un gran evento catastrófico que dio lugar a una sedimentación, a un enterramiento rápido, súbito, y esto producido pues por el agua principalmente. Muy bien. Brenda de Bolaños tiene la misma pregunta dos veces. Así que me imagino, Wilson, que quiere saber la respuesta. ¿Tiene algún ejemplo del esqueleto de una serpiente que indique que la serpiente tenía alas y volaba? No. Lo que sí se han encontrado son algunas serpientes fosilizadas con el mismo tamaño de aletillas de las serpientes modernas, ¿verdad? O sea, lo que más se ha encontrado de estas serpientes es que no ha habido ninguna transformación de evolución con el pensamiento evolucionista, pero sí se han encontrado esqueletos de serpientes, se han encontrado piel de serpientes, nidos de serpientes fosilizados, pero así con unas alas que le den capacidad para volar, no, lamentablemente no se han encontrado. Muy bien. Marcelia, ¿cuántos años aproximadamente tiene la Tierra? ¡Wow! Bueno, a ver, si tuviésemos que ponerle velitas con un número a la Tierra, pues sería un número indefinido. ¿Por qué? Porque la precisión de la geocronología no es exacta, definitivamente, ¿no? Algunos evolucionistas van a decir tantos millones de años y ellos no van a tener una precisión tal para decir exactamente tiene este año. No, entonces no hay una precisión. Para buscar una precisión desde el punto de vista bíblico-teológico, podríamos hacer una cronología de la genealogía de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Algunos llegan a dar con un poco más de 4.000 años y algunos le han dado una exactitud de 4.004 años, ¿verdad? Y dicen eso sumado a los 2.021 años, entonces tendría la Tierra 6.025 años. Bueno, no tenemos precisión para ello, pero es un dato muy interesante que todavía se sigue estudiando, sigue siendo cuestionado, y eso es muy bueno y saludable, porque eso nos inspira, nos motiva a seguir buscando, a seguir leyendo, a seguir indagando, más allá de la palabra de Dios, también buscando en otras fuentes para poder anclarnos y para poder utilizar la ciencia de una manera sensata, razonable y con mucha sabiduría. Gracias, pastor. Raquel Enríquez ya te pregunta, Wilson, ¿qué otros estudios tienes? Se nota su dominio del tema. Rápidamente da un breve, un CV muy reducido. Bueno, de muy chico yo era muy aficionado a los fósiles y me encantaba participar de estas conferencias relacionadas a la creación, evolución, los orígenes. Y luego ya con los estudios de teología, porque antes estuve estudiando un poquito de ingeniería electrónica,
pues descubrí este mundo fascinante, ¿verdad? Me encanta muchísimo, tomé unos cursos en biología, unos cursos en ingeniería ambiental, esto a nivel de pregrado, ¿verdad? Luego hice unos posgrados en estudios en creacionismo por la Universidad Adventista de Sao Paulo, una maestría en ingeniería geológica en Perú, y actualmente estoy cursando, ya terminando en la recta final, una maestría en ciencia y fe, además de otros cursos que tienen que ver con la cátedra universitaria y esa materia y la asignatura que he visto en la universidad, en pregrado, ¿verdad? Es ciencia y Biblia. Y no solamente damos la parte teórica, ¿verdad? Eso es creación, evolución, la semana de la creación, los dinosaurios, el arca de Noé. No, los llevamos de viaje de estudio hacia Toro Toro, a nuestros estudiantes, donde ellos pueden ver y apreciar en vivo y en directo, ¿verdad? El libro de la geología, de la paleontología, de la espeleología, hacer un poco de astronomía con ese cielo despejado y además poder visitar acá nuestro museo y trabajar en el laboratorio. Deseamos transmitir esto a nuestros jóvenes estudiantes y eso creo que nos apasiona a seguir actualizándonos de manera permanente. Gracias, Pastor. Dina Gómez Díaz. Buenas tardes, los escucho todos los sábados. ¿Cuándo habrá un museo en Montemorelos para visitarlo? Bueno, Dina, déjame decirte que tenemos un pequeño museo aquí en la universidad, no tan grande como el de Cochabamba. Estamos trabajando quizá en eso para hacer algo más grande, pero tenemos un pequeño display aquí en la oficina donde trabajamos. Cuando gustes venir, aquí estamos para atenderte. Margarito Ramos Martínez, gracias, felicidades. Pastor Quiroga, desde Cornelius, Oregon. Liseta Podaca pregunta, ¿cómo es que según las pruebas que se hacen a los fósiles, dicen que tienen millones de años? Uy, ese es un campo muy interesante. Se hace por diferentes métodos de datación radiométrico, ¿verdad? Estos diferentes métodos nos muestran una descomposición de ese radioisótopo que se está tratando de ver cuántos pueden quedar, una cantidad media de radioisótopos a medida que se hace esta descomposición, y en cuanto más contenga de ese radioisótopo, de ese elemento químico, es más nuevo el sustrato o es más nuevo el elemento, es más reciente, y en cuanto menos tenga, dicen que es mucho más antiguo, ¿verdad? Esto es algo complejo de explicar, pero con unas fórmulas didácticas pues se pueden hacer muy bien, ¿no? Yo creo que en alguna charla seguramente se va a hablar acerca de estos diferentes métodos, sus ventajas, sus desventajas, sus problemas y también aquellas concordancias a las que se llega, y también se podrían mencionar las discordancias que se han encontrado a lo largo de sus hallazgos. Gracias, Pastor. Manos Unidas, gracias, Pastor, súper interesante todo. Saludos desde Dallas, Texas. Gladys Núñez, me encantó la sala de la creación. Cada uno de nuestros colegios debería tener la explicación de los días de la creación porque se ve muy didáctico. Gracias. Bueno, hola. No escuchamos, hola, escuchan, ¿verdad? No escuchamos la pregunta que hizo el profe porque se quedó ahí congelado. Sí, ahí va. La Tierra poblada tendrá más o menos 6.000 años, pero la Tierra ya había sido creada por Dios anteriormente. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, hay muchos puntos de vista al respecto, ¿verdad? Pero acá me pregunta mi punto de vista. Bueno, mi punto de vista es un poquito más conservador, mucho más literal. La Biblia nos dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Ese principio creemos que fue en la semana de la creación, personalmente. Aunque pudo haber sido antes de la semana de la creación, es decir, antes del día 1, o sea que el tiempo pudo haber sido marcado y dividido de diferente manera, porque a partir del día 1 recién se comienza a medir en días de 24 horas, pero ese principio
es indefinido, ¿verdad? Pero yo creo que es un principio donde comienza el día 1 de la semana de la creación. Particularmente, ese es mi punto de vista muy personal. Gracias, pastor. Vamos a ir terminando con quizás una o dos preguntas más. Fernando Neira García. Entonces, las pruebas del carbono 14, que le llaman, ¿no son confiables para determinar la antigüedad de un fósil? De hecho, las del carbono 14 son las más fiables, ya que son las que ofrecen menos fallas con respecto a otros elementos que se utilizan en su descomposición. O sea, lo que se trata de hacer en una valoración estadística es aquel que te da menos errores, ¿verdad? Pero no por el hecho de que tengan errores se los debe descartar. No, porque son los únicos métodos que se utilizan hoy en día y se tienen que cotejar de diferentes laboratorios para ver y sacar un punto común, ¿verdad?, en la datación radiométrica. Gracias, pastor. Edwin Hernández está muy activo esta tarde. Otra vez pregunta, la Tierra ya estaba, aunque desordenada y vacía. Dios llegó a ordenar, así pienso. ¿Qué opina al respecto? Muy bien, muchas gracias, hermano Edwin. Sabe, el versículo 2 del libro de Génesis es muy interesante, y de hecho del versículo 2, especialmente la primera parte, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, tohu wa bohu en hebreo, ¿verdad? Se refiere a una soledad, a un vacío, a una vaciedad, ¿verdad? En vez de decir desordenado y vacío, hay unas traducciones alternativas al español que podrían bien caer como desolado y vacío, es decir, que era un ambiente despejado que podía llenarse y complementar. Es muy diferente cuando se dice desordenado que desolado, ¿verdad? Y de paso, el versículo 2 también sirve para que la teoría de la brecha pueda decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¡pum!, pasaron millones de años y aparece el versículo 2 y Dios vio que la tierra estaba desordenada y vacía, y como ya había creado algunos seres vivos anteriormente, decidió revolver aquel desorden y comenzó a ordenar apareciendo la luz, los diferentes elementos de la semana de la creación, los animales terrestres, las aves, los peces en los días que aparecen y el hombre, ¿verdad? Bueno, esto es muy distorsionado, ¿verdad? Así es que al respecto nosotros mantenemos esa postura que dice que tal vez la traducción más adecuada debería de ser desolado y vacío. O sea que Dios decidió completar ese vacío con los elementos que aparecen a continuación, sin dar énfasis a que antes hubo algo y luego se desordenó, indicándonos que pudo haber existido un largo periodo de tiempo. Muy bien, pastor Quiroga, muchas gracias. Increíblemente ya se pasó casi una hora y media y hemos estado platicando de cosas muy interesantes. Damos gracias a todos los que se han unido a nosotros en esta transmisión. Bueno, vamos a atender la última pregunta, pastor, ¿qué te parece? Adelante. Según el registro bíblico, ¿la Tierra sería más antigua que el Sol? ¿Qué piensa acerca de esto? Bueno, según el registro bíblico, nosotros encontramos en el primer versículo que dice que en el principio creó Dios los cielos. El Sol se encuentra en los cielos y la Tierra. Entonces, la Tierra tuvo que haber sido creada después de los cielos, ¿verdad? En ese orden, pues el Sol estaría dentro de los cielos, el universo, y la Tierra estaría en ese orden, ¿verdad?, después del Sol. Si haríamos un análisis muy, muy particular, ¿verdad?, pues la Tierra podría estar después del Sol. Pastor, muchas gracias. Y gracias al público que se ha unido a nosotros esta tarde. Nos da mucha satisfacción ver cómo diferentes hermanos preguntan, comentan, mandan saludos. Y qué bueno, los invitamos para que se sigan uniendo a nosotros. Recuerden que el próximo sábado tendremos al maestro Adolfo Montalvo con la conferencia titulada
revalorando el concepto de la selección natural. El maestro Montalvo ha leído mucho, sabe mucho estos temas de biología. Así que los invitamos para que nos acompañen también, al igual que hoy. Pasen el aviso a sus amigos, hermanos. Puedia.org, ahí pueden ver las conferencias pasadas, pueden ver también artículos que tenemos y cosas de interés. Por hoy les damos muchas gracias por habernos acompañado y esperamos contar con ustedes el próximo sábado para seguir aprendiendo juntos de estos temas de trascendencia eterna. Que Dios bendiga a todos esta tarde. Los esperamos el próximo sábado.